Y hoy en Surcando Madrid hemos venido a Rivas Vacia Madrid para disfrutar del preestreno de Nadie Sale Vivo. Jesús, nadie sale vivo hoy de aquí, ¿eh? Eso es lo que espero, que nadie pueda salir vivo de aquí y que todos perezcan aquí dentro. Tu segunda peli y en poco tiempo, nos alegramos muchísimo. Sí, la verdad que bueno, después de todo el revuelo que hizo lo de No hay piedad para los condenados durante 2 años que estuvo rulando por toda España, también por Sudamérica, llegó un momento que en ese éxito que no se sabía que iba a ser tan bestial, pues ¿por qué vamos a dejarlo ahí? Vamos a tener la continuación, ¿no? Y venga ya, me le tiré las manos a la cabeza y venga, malhechores, malhechores, pero lo bueno de esto... que me trae un ejército de mujeres guerreras, villanas, asesinas que te cortan el cuello, que vamos. Muy guapa, que muy por guapa. Eso no vamos a salir nadie vivo. Y por cierto, son preciosas también. Esta es la precuela de No hay piedad para los condenados. Sí, es la precuela porque, claro, todo tiene un comienzo, un origen, ¿no? Y entonces aquí explicamos de dónde viene el personaje y esa afición que tiene, ¿no? Por crear ataúdes completos. Ese sepulturero. Muchos amigos hoy en esta película y en el preestreno, Jesús. Sí, la verdad es que, bueno, de momento está todo hasta arriba, fuera de aquí, y se está concentrando bastante gente, como dices tú, muchos amigos conocidos, gente del cine, de la música, y la verdad que así da gusto, ¿no?, hacer cositas. Habrá humor negro seguro en la muchísimo película. Muchísimo. Grandes dosis de humor negro. Vamos a estar riéndonos y jajaja, y jajaja, y al mismo tiempo vamos a tener dramatismo, vamos a tener mucha acción, vamos a hacer también... escenas subiditas de tono, o sea, yo creo que va a tener la gente se va a quedar flipado. Y sobre todo, vamos a intentar que nadie salga vivo. Eso. Y con ganas de una tercera peli ya. Bueno, ya poquito a poquito, pero tú sabes que yo... Eso me dijiste en la primera y ya estás en la segunda. Claro, claro, vamos a ver cómo funciona esto. Y seguramente que habrá, no hay dos sin tres, tú ya lo sabes, Ana. Hay que seguir, claro. Y ahora vamos a llamar a tu compañera, a tu pareja de baile. Mala, malísima, cuidadito, cuidadito con ella. Emi Gago.
¡Ay, qué guapa! ¡Ay, qué guapa! ¡Ay, qué guapa! Gracias, corazón. Emi, eres Barbie en la película y además eres una mujer de armas tomar, nunca mejor dicho. La verdad que es que la apariencia engaña, eso está claro. Y es verdad que soy muy, muy mala, malísima. Muy mala, malísima. Ya lo veréis, ya lo veréis. Les deja secos a todos siendo solo de sangre. Yo lo que está claro que a mí me gusta, ya lo dijo una vez, eres muy mala, ¿eh? Eres muy mala. Yo he tardado en reírme, Yo he perdido 3 kilos con ella, ¿eh? Es que te supiera a todos, ¿no? Mala. Esto no puede ser. Mala, malísima, sanguinaria y ninfómana, ¿eh? Y ninfómana, sí, lo tengo que decir. Pero claro, yo seduzco a los hombres para matarlos, claro. Si no, no compensa. La cosa no compensa. No me pone, si no. Además, es una gran cantante y en la película participas en la banda sonora, en el tema principal. Hombre, es que además Conan me lo dijo desde el principio. Me dijo, vamos a ver, es normal que sus amigos músicos estén presentes en la banda sonora en este caso. Y sí, claro, con mis compañeras maravillosas. Y bueno, ya escucharéis. Con esos ojitos tan guapa y luego qué mala es. Bueno, tiene unos ojos seductores, pero luego es mala, malísima, ¿eh? Que luego es un tormento de mujer. Cuidadito con ella. Tiene que ser así porque, como dice Jesús, nadie puede salir vivo. Evidentemente, las mujeres somos, en esta película, las peores de las peores. Un saludo muy grande para Surcando Madrid, que lleve muchos años más dando caña y que nadie se pierda esos fabulosos y buenísimos reportajes. Amigos y amigas de Surcando Madrid, estamos aquí hoy, pero nos vamos a ver mucho, mucho, mucho más tiempo. Acompañadles siempre porque son los mejores. Volveré.